Sintoniza Halo Sobat Fast Fans, kembali lagi bersama Fast Fans Channel. Bagi sobat pecinta sepak bola dan ingin menyaksikan simulasi pertandingan sepak bola, berikut kami sajikan simulasi pertandingan pekan ke-28 ajang Liga Spanyol antara Real Madrid versus Eibar. Selamat menyaksikan. Comienza el choque. Intenta colar ese balón. ¡Qué buen control! Está en el área. Aparece para alejar el peligro. Juega hacia la banda. ¡Pase genial! Marcelo. Marcelo trata de colarla entre la defensa. ¡La intercepta! La controla Sergi Henrique. Balón en largo. ¡Benzema! La intenta deslizar a través de la defensa. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Madrid se adelanta en el marcador. Buen envío que finaliza a la perfección. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para detrás. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Logra despejarla. Busca una fist, llega la ocasión. ¡Un golazo en toda regla! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. ¡Hazard! Inui retrasan el balón y vuelven a empezar. Charles. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Un despeje providencial. Benzema intenta superar la defensa por bajo. Se libra del rival. Hazard quiere zafarse de la defensa. ¡Allá salta! Buen centro, pero no tan buena definición. El Eibar ha mostrado sus carencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Dani Carvajal la manda arriba.
La controla Benzema. Parece que sale de esa. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Consiguen mandarla lejos. ¡Cross! Toni Kroos busca una buena jugada. La intenta deslizar a través de la defensa. José Ángel la manda lejos y no se complica. Álvaro Tejero. Inui trata de colarla entre la defensa. Dentro del área. La cuelga. Y llega a tiempo para despejar. Benzema. La recibe. Modric. La juega en largo. Le pega duro. Es gol. 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 Ha estado muy justito, pero inició el desmarque en el momento preciso. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¡Qué buena primera parte! Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente. Y el balón vuelve a rodar. La intenta deslizar a través de la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. La manda bien lejos para alejar el peligro. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¡Benzema! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Trata de colarla entre la defensa. Despeja como puede. Modric. Modric. Quiere subir el ritmo. La ha dirigido de maravilla. Busca destino. Sergio, que ya ha dado un pase de gol hoy. La intenta deslizar a través de la defensa. Consigue salir. Sergi Henrique. Intenta colar ese balón. Sergi Henrique la juega hacia la derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Modric. El Real Madrid trata de crear juego. Intenta superar la defensa por bajo. Balón para arriba. José Ángel. Sergi Henrique. El Real Madrid aún no ha movido el banquillo. La intenta deslizar a través de la defensa. Han atajado el peligro.
Bale, que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. La centra. Y la defensa se lo quita de encima. Escalante decide jugar por la izquierda. Pueden tener una buena ocasión. Eso es saque de banda. Bale. El Real Madrid trata de buscar esa chispa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Está hecho un mago del balón. ¡Salta con potencia! Saque de esquina para el Real Madrid. Lo vemos tomando su posición en el campo. Parece que tenemos un doble cambio. Bueno, esto puede significar un cambio en el sistema de juego. Otro pase. Al árbitro también le ha parecido falta. Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. Manda bien lejos para alejar el peligro. Intenta colar ese balón. La ha dirigido de maravilla. Mete bien el pie y la roba. Iya, itulah tadi simulasi pertandingan pekan ke-28 ajang Liga Spanyol antara Real Madrid versus Eibar, dengan kemenangan diraih oleh tim tuan rumah Real Madrid dengan skor akhir Real Madrid 2 Eibar 0. Jangan lewatkan pertandingan sebenarnya yang akan berlangsung pada hari Sabtu, pada tanggal 14 Maret tahun 2020 pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Sampai jumpa di video berikutnya.